Vamos, ué. Esta vaina no se ve nada. Sí. Carlos. Olha hoje. Aí poner a suspensão dura. Al poner la suspensión dura, tengo que sacarle aire a la goma de adelante ahora. Es derecho que hay que darle. No, primero tiene que subir la goma y adelante y en el aire. ¡Fua! Que caiga ya. Vamos allá, mi gente. Suscríbanse, denle like, compartan los videos. Que cada día somos más. Luis Mora.
Però fai te flaco? Flaco, Fabio. Pa dónde? ¿Quién? ¿A dónde le volvió ella? ¿Me quedo allá? No, yo allá mismo. Vamos allá, mi gente. Allá, vamos allá, mi gente de Enduro con Carlos. Mi gente, My Blue, aquí sí hay como ese guapón, coño. Uepa, My Blue, una para cada familia. Ay, 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 duramos un año comiendo carne, macando, macando. Qué caloncito, mi gente. Hay que dejarlos rodar. No hay más nada que dejarlos rodar por esa barranca. Wow, qué problema, decía el papá mío.
gente. Tengo uno con Carlos. En el monte hay que luchar contra toda diversidad, diversidad que puedan aparecer, un tronco, un palo, un animal. El camino se ha cortado y hay que volar. Tiene de todo y para todo. Hay que pasar por el palo, que se mueven en el camino. Estamos saliendo de la trechita ya. Bombe, mi gente, suscríbanse, denle like, compartan los videos. Ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores antes del año. Vamos a celebrar con dos frías. Saludos para Francis Ceballos, Joselo, dímelo Joselo, el cocinero, amigo del chulo, ¿verdad? Saludos para el perdido del chulo, se pierde por tiempo. El guardia, allá en Nueva York. El toro viene ahora en diciembre para montar con nosotros. Y Enrique también. El
guardia se fue hace unos días. Pues yo venía atrás, como yo tuve en el aro, pichado. Así que le falta. Le faltaba un fin, se acabó de. Vamos allí entonces, ¿a dónde? En el colmado, ahí. Pues yo venía recogiendo atrás, pero. Pues yo vengo pataleando, pero bueno, acá hay que diablo, cuando miro que yo estoy vacío. Carlos, bueno, le echo un poco de aire, se goma también. Diablo, sí. Está muy bajita. Si no fue que se está vaciando por el gusanillo. No, no, vamos a echarle aire. No. Pues le ponen el colmado. Vamos, Miguelito, para echarle. Tiene colmado allí. Maestro, ¿usted tiene una bomba para echar aire? ¿A dónde? ¿Aquí en la casa? Ok. Primora, ¿qué es lo que es? ¿En cuál casa fue que dijo, amigo? ¿Cómo? Para echarle un poco de aire. ¿Eh? No, parece que hay gusanillo y uno está pichado. Ah, diablo, pichado otro. No, no, es que hay que echarle aire. Si tuviera pichado, tuviera seca. ¿Está pichado de nuevo? No. 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 ¿Es porque sana y yo lo boto? Aparentemente. Ñeñe tendrá una bomba allí. ¿Quién? Ñeñe. ¿Y aquí no tiene una? ¿Usted conoce a Francis, no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde te pasa? Ñeñe tendrá una bomba allí, un viejo amigo mío. Sí, ¿usted lo conoce, Ñeñe? ¿Tú lo conoces?